Estem molt contents de tenir aquí el doctor Rosenfeld, que ens presentarà el treball amb el qual ha guanyat el Premi Júlia Coromines d'enguany i que li serà donat demà a les jornades de la Revista Catalana del Cinema. Bueno, el doctor Rosenfeld és molt conegut per tothom, però una brevíssima presentació. És psicanalista, psiquiatra, format a Buenos Aires, ha viscut i ha treballat a París, a Londres, als Estats Units. És professor consultor a la Facultat de Medicina de la Universitat de Buenos Aires. És psicoanalista didacta de l'Associació Psicoanalítica de Buenos Aires i va ser vicepresident de la IPA i ha rebut nombrosos reconeixements pel seu treball científic i clínic. I ha aprofundit molt, com sabeu, en el coneixement dels trastorns psicòtics, dels trastorns mentals greus, i ha treballat amb autisme i ha tingut molts reconeixements per tot això. El seu treball es titula Primer any de vida i memòria i jo li cedeixo la paraula perquè ens el pugui explicar. Empiezo. Sí, a veure, no, sí, sí, se le leí. Primero le quiero agradecer a usted, a todos los directivos de la Sociedad Española de Psicoanálisis y acá en Barcelona, no, hay que hablar en catalán, pero voy a hablar en español. Parece muy bien. Pero estoy muy, muy contento de poder estar acá en Barcelona con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo les voy a resumir el trabajo, que es este. Sobre el primer año de vida y memoria. ¿Cómo se guarda la memoria de los hechos traumáticos del primer año de vida? También hablaré del autismo, que trabajé mucho con niños, incluso un caso de 11 años, que fue filmado, y voy a dejar el DVD a Pérez Sánchez para que haga unas copias. Bueno, el Hospital de Niños de Buenos Aires también, tratando niños autistas, y el misterio de los niños autistas. Pero como yo soy muy arriesgado, me arriesgo a pensar en cosas arriesgadas también con el autismo, y es la siguiente, de que el niño autista siempre se comunica, a través de mecanismos fantásticos de alucinaciones de algunas partes del cuerpo que estuvo en contacto con la madre, el padre o los cuidadores durante el primer año de vida. Esto se basa en la experiencia mía tratando niños autistas, incluso 11 años seguidos tratando niños, un niño, o también en el hospital de niños. Todos los casos que voy a presentar acá, en forma resumida, son pacientes, niños, bebés, que han recibido traumas tempranos. Todos son niños que han perdido la madre a los 11 meses, al año, a los 6, 11 meses, un año y medio, dos. Y la definición de trauma es la de Freud, es una herida, perforación. El trauma, él lo tomó como una concepción económica y provoca algo fuera de control económicamente en la teoría del primer tiempo. Luego abandonó esta teoría. Hay un trabajo de Freud que influenció mucho, este que voy a leer, que es sobre la neurosis obsesiva y la retención anal. Cómo la retención anal termina el vínculo en defensas obsesivas en la edad adulta. Cómo evoluciona lo del primer año de vida en la edad adulta. Ese trabajo influye mucho. En mi vida
para pensar como psicoanalista y en este trabajo. Y otra vez el recuerdo repetir y elaborar el otro trabajo de Freud, que hay traumas que no se recuerdan conscientemente, pero se repiten. El niño o el adulto lo repite los traumas sin saber conscientemente que está repitiendo traumas y que pueden reaparecer en forma inconsciente en la práctica clínica. Y esto es lo que voy a mostrar con los ejemplos clínicos. Voy a resumir mucho, solo menciono que Winnicott dio las ideas más interesantes sobre la relación de la madre y el bebé. ¿Se entiende mi catalán? Muy bien. ¿Sí? Aprendió rápido. Bueno, no, por ahí hablo muy rápido. No, habla muy bien. Winnicott desarrolló las ideas más interesantes sobre la relación bebé y madre, y el primero en conceptualizar que bebé y madre eran una sola unidad en lugar de dos separadas. Y que denominó la palabra, lo que hace la madre es sostener, holding, que se traduciría como una sensación corporal interna del niño confiable, una continuidad del ser mismo confiable. Sentirse contenido por dentro, no es solamente que de afuera te abrazan. Y eso ayuda a la creación de la mente del niño y que ayuda a la continuidad del ser. Si eso falla, aparece una estructura falsa que él llama falsos. Melanie Klein, por supuesto, trabajó en la relación madre-bebé, pero mucho más en los conceptos de identificación proyectiva, que es más correcto en inglés la palabra, porque es proyectar hasta que te confundís con el otro. Y habló más de identificación proyectiva y reintroyección. Y que las partes dañinas, si se vuelven reintroyectadas y contenidas por la madre, el niño, si no lo contiene la madre, el niño termina más asustado. Y para mí el mejor trabajo de ella, pero son opiniones, el duelo y relación con los mecanismos maníacos depresivos, ahí se ve cómo vuelven los mecanismos de defensa tempranos. La disociación, mecanismos de disociación, reducción, y se trata de recuperar lo perdido. De esta escuela surge una de las maestras más brillantes, Esther Bich, que fue el concepto clave que desarrolló. Esther Bich es la que creó el método de observación madre-bebé, el método Esther Bich, que se hace en todos los seminarios, sociedades psicoanalíticas del mundo. Pero acá me parece que pasa lo mismo que en muchos otros lugares. Se anota poca gente. Es lo que más angustia. No se rían. Lo que más angustia y trastorno psicológico de angustia provoca es la simple tarea de hacer un año seguido de observación madre-bebé e informar qué siente uno. Ese método fue creado por Esther Bich y desarrolló el concepto de la envoltura psicológica del bebé, que llama envoltura piel. Pero no es la piel, es la noción de que eso une todo y se crea una unidad total e impide la desintegración. Otros trabajaron también en eso, como Didier Gier, un gran maestro que estuvo en París y que también trabajó sobre la noción de envoltura del bebé y habló de la envelope sonore, la envoltura sonora de la madre. Es parte también de la envoltura, tanto de la piel, del sonido, del olor. Por eso es tan importante dejar que el bebé tome los olores de la madre. Y yo siempre aconsejo que nunca usen perfume las madres recientes y los carnes.
que dejen el olor tal cual. Después hubo de Esther Vick autores que tomaron fotos de los huérfanos, como Spitz, el famoso libro de niños abandonados, el hospitalismo. Si consiguen ese libro y ven las fotos, tienen los cambios en la cara, la enfermedad, trastorno de alimentación. Y hay otra persona muy importante en el psicoanálisis, que es Margaret Mahler, que amplió la comprensión de la diada madre-bebé. Ella trabajó la observación directa de madres e hijos y amplió algo de los trabajos de Freud, la relación temprana entre madre-hijo, madre-bebé. Y teorizó como el término de simbiosis y individuación. Para el primer término de que están unidos la madre y el bebé, expresó que primero hay un autismo. No, esto, disculpen, pero Mahler, en una conversación, cuando yo estudiaba y vivía en Nueva York, también viví en París, y en Londres. En París viví varios años. No, pero esto de Margaret Mahler, que llamó la primera etapa de autismo, le dije que todo el mundo cree que estudia lo de ella diciendo que ella cree que hay autismo. Y no, dice, yo lo que quise decir es que estar en un mundo propio, en un mundo autista propio. Bueno, no le dije que habla inglés como mi abuela más o menos, pero le dije el no hablar, no usar la palabra. Es muy difícil expresar sentimientos. Y termina la gente entendiendo mal lo que escribe. Dijo, yo quise decir que están en su propio mundo. Sí. Usted ahora en el Congreso no lo puede aclarar cuando pide su trabajo. Usted es mi maestro, yo le estoy aclarando algo suyo. Le agradezco que me pida, pero usted es mi maestra. Y yo tengo que aclarar algo que no está bien explicado en inglés. No le dije que hablaba inglés como mi abuela, sino francés. Vuelvo al autismo, que es algo fascinante. Los primeros casos de autismo los vi en París, en los centros maternales que creó el doctor Le Bovici en París, en una época en que yo vivía ahí, y ahí vi los primeros casos. Y era el misterio. Esos misterios que le dicen, hay que averiguar, hay que investigar, ¿por qué? Pero hoy arriesgo una hipótesis fuerte, que el niño autista se comunica siempre, que lo hace a través de alucinaciones sensoriales que quedaron fijadas en la memoria del cuerpo. Los contactos con las primeras personas que nos cuidaron, quedan fijados los contactos en la mejilla, la lengua, los labios, los ojos, el olor, la audición o cualquier otra parte. Y a veces, recordando esos contactos, alucina contactos con otra persona. No es correcto decir con otra persona. Alucina contacto con otro contacto sensorial. Pero no se puede expresar el alma y la mente con palabras. Es muy difícil. Tienen que escuchar con el corazón. En los primeros meses de vida, las palabras son mucho menos importantes. Es más importante el olor, lo táctil, lo auditivo, para comprender por qué es el sufrimiento, la angustia y la alegría. También hay cuadros, niños que se enferman de cuadros psicosomáticos. Lo que pasa es que a veces el cuadro psicosomático es un... Siempre, perdón. A veces.
bueno, exageramos un poco. El cuadro psicosomático, como todo trastorno corporal, es un lenguaje que nos dice algo. Lo mismo que alucinaciones en el cuerpo o delirios en el cuerpo, como el caso que voy a presentar ahora, el muchacho jovencito que le salen volando murciélagos de la mejilla. Salen volando los murciélagos de la mejilla. Y tengo cáncer y parálisis en la pierna izquierda. Uno de los tres casos que voy a presentar. La separación madre-bebé y la frase de Winnicott es tal cual. Él imaginó como pediatra, o primero pediatra, que el bebé debe sentir que cuando la mamá le saca el pezón, le debe estar sacando pedazos de piel, de sangre, de lengua. Y lo dijo. Y uno se queda pensando. Hasta que el doctor Rosenfeld recibe un paciente donde puede demostrar que eso que dijo él es así. Y es el caso de una joven de los labios sangrantes. Tiene 26 años, superó separaciones y ausencias del terapeuta con cuadro psicosomático. Cada vez que yo me iba, sangraba la piel de los labios y de la lengua y del paladar. Tenía traumas tempranos terribles. La madre murió antes de los 2 años de edad. Yo trabajé con la fantasía de que ella creía que estaba envuelta con una especie de piel, no sé, muy suave, y que se le rompía a cada rato y le salía lo que tenía dentro, que era solo sangre. ¿Se explica eso? Era una imagen, una concepción de la imagen corporal, que yo llamé imagen corporal psicótica, porque no sé qué nombre ponerle, cómo lo pongo. Pero no lo inventé yo, me lo explicaron los pacientes operados de cirugía cardíaca, pacientes que operó el doctor Favaloro de bypass, u otros trastornos de cirugía cardíaca o trasplantes renales, sobre todo. O una persona que no era paciente mío, pero que es conocido, que expresó lo mismo, que se quedó todo vacío y solo tiene sangre y una bolsa que lo rodea. Yo no lo inventé, estoy diciendo lo que me dijeron ellos. Y no sé qué nombre ponerle, esa imagen corporal que emití. Y que todo lo interior es líquido o sangre. O sea que esto lo mostraron los pacientes. Yo le puse el nombre. Es que el nombre no explica nada. Lo que hice con esta paciente que sangraba cada vez que yo me iba, era correlacionar mis ausencias con la aparición de hemorragias y lesiones de la boca al paladar. Y expresaba los abandonos del analista, tal cual decía Winnicott cuando era pediatra. La imaginación te puede llevar a investigar un caso real. No podía expresar afecto con palabras, tampoco tenía sueños. Y en los cuadros como este, que llamaban psicosomáticos, no hay símbolos. Y se lo tomó como un cuadro de enfermedad muy grave. Y hasta iniciaron tratamientos terribles. Iba a decir terroríficos, pero más o menos. Lo que le quiero decir que el cuerpo habla por ella. The body speaks. El cuerpo habla. Ese era el lenguaje. Y como dijo Winnicott, el bebé en la unión corporal con la madre no se diferencia. Y cada separación del pezón de la madre con la boca, el bebé vive como si la madre tomara pedazos de la boca, labios y mucosa.
esa frase de Winnicott que quedó colgada tantos años, reapareció en esta investigación. Esta paciente llegó a tener pérdida de labios, mucosa muy seria, y tuvo que ser internada en el hospital una vez en terapia intensiva. Y se le daba alimento por vía intravenosa. Lo que yo trabajé en esa época era cuáles eran los límites del cuerpo. ¿Cómo se crean los límites del cuerpo? No sé si me explico. Tratando de hablar con ella acerca de lo que ella cree que es el límite de su cuerpo. En torno a los límites del cuerpo. Pero cuando fuimos descubriendo que las lesiones aparecen, cuando yo me alejo por más días, ahí está la clave del psicoanálisis, que es la transferencia. Entonces se transforma en algo ya transferencial que tiene que ver con mi aparición o desaparición. Hacen falta, quisiera que lo escuchen todos, mucho más los colegas jovencitos, que son. Hace falta 5 años de análisis intenso para que un paciente pueda tener su primer sueño. Hace falta 5 años. Bueno, yo tuve la paciencia y tuve esta paciente. Y fue el primer sueño donde soñaba que tenía un vestidito de lana tejido a mano, pero que tenía huecos, agujeros, el tejidito de la cubierta. Pero para hacer ese sueño necesitó 5 años de tratamiento intenso conmigo. Después tuvo otro sueño. El sueño de las heces. Se dice, ese es o caca. Como quiera. Da lo mismo, sí, ese es o caca. Yo acá puse sueño de las heces. En Barcelona era más difícil. Pero miren este sueño. Segundo sueño. Soñaba con algo sólido. Soñaba que le salían heces por el ano, largos pedazos. Pero en lugar de perderlas, daban la vuelta y se metían en el otro orificio del cuerpo, que era la vagina, que los contenía. O sea que nada caía al suelo. Acá ya hay una transformación. Ya no es sangre la que se perdía, sino que era materia sólida. Y además lo produce en un sueño. Me lo puede contar a mí y yo puedo ponerle palabras. Y además hay un esfínter anal y un esfínter de vagina. Y ella los puede soñar y contar, yo escuchar y ponerle palabras. Si no se le pone palabras, el paciente no cambia. Es la imagen de un esfínter anal con un elemento sólido como las heces y un orificio que recibe en la vagina. No son pedazos rotos de piel que pierden sangre. Son los esfínteres normales. Solo después de poder simbolizar a través de los sueños las fantasías primitivas y su imagen corporal. Imagen corporal es la fantasía que uno tiene de su cuerpo. No es el cuerpo real. Hay gente que imagina cosas distintas de su cuerpo, ¿no? A través de la transferencia, lo que son las separaciones, lo que fueron las separaciones conmigo y los efectos que eso provocaba. Pero solo si el analista lo percibe, solo si un analista lo percibe, lo escucha, lo entiende y lo pone en palabras, eso es crear símbolos en un paciente. Si no, no crea símbolos. Insisto, hace falta 5 años de intenso análisis para que un paciente pueda comenzar a soñar. Es para que muchos entiendan
¿Por qué tiene que ser de mucho tiempo el análisis? Porque a través de más tiempo se descubren cosas, otras cosas que no se descubren en seis. El segundo material clínico que presento es también de un trauma de un jovencito de 19 años, cuya madre murió cuando él tenía 11 meses. Este paciente fue visto durante 6 meses o un año por todos los psicoanalistas grandes de todos los centros de Estados Unidos, hasta que el director del hospital de Milwaukee dije: páguele un pasaje a Rosa del que venga. Bueno, así aparecí yo en Milwaukee, en el hospital, y me ofreció su casa el dueño de las motos, Harley Davidson. La moto. Me ofreció su casita. Yo nunca viví en un palacio, esta vez que viví en un palacio. Para que me quede ahí. El joven muere la madre a los 19 años. Y le pregunto por qué está ahí, porque está internado. Me acompañaba el equipo de neurocirugía, el psicoanalista, el psiquiatra. Y porque me salen los murciélagos volando de las mejillas. Están volando. Además, tengo la pierna izquierda paralizada por cáncer. Y le pregunté por su madre. Si murió, sí, claro, pero ¿de qué? De lupus. Y yo le pregunté si sabía de qué se trataba esta enfermedad y los síntomas que provoca el lupus. Dije, si sabía los síntomas que provoca el lupus en la cara, en la mejilla. Sí, yo sé que provoca lesiones en la cara, en la mejilla. ¿Y cómo te sientes respecto de la temprana muerte de tu madre a los 11 años? Yo soy muy religioso. Yo, como casi todos los negros de mi familia, somos todos bautistas. Y creo mucho en la religión. Y la madre muerta, los muertos van al cielo. Están en el cielo. Insistí en preguntarle si sabe cómo son las manchas de lupus, porque es una mancha que provoca manchas especiales. Casi simultáneamente decimos, él y yo, increíble, los dos decimos al mismo tiempo, alas de murciélago. Provoca alas de murciélago. Acá hay que corregir, no es forma ala de murciélago. Le dije, ¿no será que ahora tienes una niña justo de un año de edad que aparece en tu cuadro suyo de los murciélagos? ¿Estás tratando de recuperar a tu mamá imaginando que tienes murciélagos en la mejilla que están subiendo al cielo? Yo creo que te has convertido en tu madre. Le dije en inglés, you became your mother. Te transformaste en tu mamá con el lupus, pero el lupus va al cielo. O sea que si está muriendo, está yendo al cielo. Sin contacto de la piel de mamá con la piel del bebé que eras tú de niño. Pero mamá se fue con el lupus y está yendo al cielo. Y vos estás reviviendo el lupus y despedirte de mamá al mismo tiempo que se está yendo al cielo. El contacto piel a piel que tenés con mamá lo seguís manteniendo. Pero ella vuela y se va al cielo. Vos me dijiste que los muertos van al cielo. Los murciélagos salen volando de tu mejilla, que es la madre que estás perdiendo. La madre que estás perdiendo sale de la mejilla y se va al cielo. Y a través de las marcas del lupus en la cara que recuerdas a tu madre, eso es la que se va al cielo.
la parálisis inferior, yo dije que se estaba convirtiendo, seguramente, si lo que yo pensé y le dije era un cuadro psicosomático agregado a la fantasía de los murciélagos. Y dije que había que cambiar el enfoque del tratamiento. Que no hacía falta, le dije a los neurocirujanos, que vuelvan a hacer otra biopsia y sacar nervios del nervio ciático para otra biopsia. Que esperaran a ver cómo evolucionaba, porque el paciente entendió muy bien lo que estuvimos hablando, un punto. Que el trabajo debía girar en torno a la teoría de que él se había transformado en la madre, y al mismo tiempo se despedía de la madre que iba al cielo. Los murciélagos de la mamá. Y él se había transformado en la madre. You became your mother. Bueno, después de mucho tiempo lograron seguir esta idea. Se desidentificó de la madre y se demostró que no tenía ninguna lesión cancerosa en el nervio ciático en la zona. ¿Se entendió? Era como que me dejaron frente a las escrituras de Egipto. Me dice, descifra esto, más o menos. Y lo descifré. El otro caso es el paciente que pierde la piel. La piel se le va descamando. No sé cómo está en la versión inglesa. Es, la madre lo abandonó al nacer y lo manda al norte de la Argentina con una niñera, nurse, mercenaria, que en el norte de Argentina hablan otro dialecto. Pero este trabajo, para no creerlo, este trabajo fue hecho con la creadora del método observación madre-bebé, la creadora de la teoría de la piel. Este trabajo lo hice con él. 2 años seguidos, 2 meses por año, como yo iba siempre a Londres, supervisar, viendo todas las sesiones, los 2 meses que estaba ahí. Y es la primera vez que lo presento en inglés como un trabajo en un trabajo psicoanalítico. Una vez agregué algo en la teoría de los grupos, que también es un envoltorio. Esas cosas que... ¿Por qué estuvo 40 años guardado esto? Solo en castellano salió publicado hace 40 años. Este paciente perdía constantemente la piel, se le descamaba la piel. No puse ningún diagnóstico, porque no sabía, porque eran grandes trozos de piel que se le iban cayendo. Y empezó desde que la mamá lo dejó y lo mandó al norte de Argentina. Yo lo conocí a Julián cuando tenía 35 años. Desde niño era asmático, tenía la piel dañada, descamada. Y era sutilmente denigratorio, menospreciaba o se burlaba del análisis y de mí y lo que yo decía. Y luego decía, bueno, lo voy a ayudar para que yo no me sienta mal. De esta manera se transformó él en la madre que me amamanta mío, que me cuida. ¿Lo entiendes? ¿Cómo que entiende? Da vuelta la tortilla, se usa acá. Él da vuelta la tenía, bueno, ahora voy a hacer algo para ayudarlo, para que no se sienta. Entonces él termina cuidándome y él es la madre nutricia y ¿cómo se llama este mecanismo? Omnipotencia narcisista. Este mecanismo se llama omnipotencia narcisista.
Él me ayuda a mí. El padre era una persona muy frágil, posiblemente totalmente psicótico, aparente, trabajaba bien, pero hablaba de todo y de nada y nadie me entendía lo que decía. Y el paciente este, Julián, luchó mucho para convertirse en una especie de criatura, bastante automatizada, un robot, porque a toda interpretación mía tenía respuesta. En la transferencia, ¿saben lo que parecía yo? Una repetición, un robot. La niñera sueldo. ¿Y cómo uno empieza a sentir esto? Uno se siente... Yo digo algo y él me contó. Después dice, le voy a decir algo para ayudar. Pobre, pobre esposo, yo voy a ayudar. Él da vuelta a la... Y él se llama narcisista, muy potente. Yo puedo hacer. Pero eso a veces uno no lo percibe. Uno escribe esto 10 años después o 2 años después que termina el tratamiento. O un año después. No es así que uno se da cuenta. De... Esto se escribe con mucho sufrimiento emocional como analista. Uno se va dando cuenta de a poco. Y lo más importante es que la investigación psicoanalítica debe pasar por nuestra contrainferencia. Lo que yo iba sintiendo es lo que yo iba notando. Y tuve la suerte de que en mi ciudad, en mi país, se publicó el primer libro en el mundo sobre contratransferencia, se publicó en Buenos Aires, Henry Cracker. O sea que estábamos muy influenciados por el uso de la contratransferencia. Pero ya hay gente que no tiene sensibilidad por materia libre. No hay nada que hacer. Este paciente tiene, que pierde la piel, un sueño. Y se los cuento. Tuve un sueño en que yo caía a un pozo profundo, lleno de lodo, barro, es lo mismo, en catalán. En un pozo lleno de lodo, en el fondo. Estaba callado y no sabía cómo salir. Traté de salir del pozo donde había barro y tierra y donde había clavos de unos 40 centímetros que estaban a lo largo de las paredes. Algunos estaban clavados en la pared, otros sueltos y algunos estaban doblados. Que intentó escalar, subir a través del pozo por los clavos que lo rodeaban. Pero estaban sueltos, se resbalaba y se caía, y su piel se agujereaba y perforaba por todas partes. Y me dice, me sentí ahogado, asfixiado, cubierto de lodo. Estaba exhausto, con la piel perforada por todos lados. Quise trepar a través de los clavos, pero no era la salida. Había unas escaleras de mármol, de piedra pulida con luz artificial linda, y ahí sí pude salir, subiendo por unas escaleras preciosas que conducían a una habitación, como si fuera una habitación o un vestíbulo muy bonito. Eso es como él pudo salir. Yo traté de interpretar en esa época que yo tuve que irme el viernes y él sintió que yo no lo apoyaba, que nadie lo contuvo durante el fin de semana. Se da cuenta que siempre trabajo en la transferencia, ¿no? Tuve que irme el viernes del fin de semana y no sintió que yo lo apoyaba. Nadie lo contuvo durante el fin de semana porque yo no estaba. Cayó al pozo profundo, no había nadie que agarrarse. Es como que yo me fui, es un bebé a que la madre lo deja caer y lo deja sin comida. El hecho de que este sueño ocurriera en la oscuridad representó el momento en que el bebé se queda solo, como se sintió el fin de semana, sin Rosen, el sexo psicoanalista. Todo en la transferencia. Bueno, quiero insistir.
El sueño mostró las evidencias de las emociones que experimentó por primera vez en la semana. Con el sueño de esto de los clavos, fue el momento en que la maestra Esther Vick, la que creó el método observacional, se entusiasmó. Este sueño, está toda mi teoría en este sueño. Está toda mi teoría en este sueño. Se emocionó todo. Y justo era un enfermo de piel que supervisábamos 2 años seguidos. Y ella dijo que los clavos no eran las uñas, eran los dientes. Y que antes de la etapa salicoral están los dientes primero, las uñas. Que hay que cambiar esa teoría. El primer objeto de agarre y agresión son las uñas, no los dientes. Bueno, eso pasa cuando se observa observación de bebés. Son las uñas. Te agarras con uñas, no con los dientes al principio. Y el último caso es también, ¿qué le pasa a un bebé? Un bebé, todos tenemos la parte de bebé. ¿Qué le pasa a un joven con el mundo infantil? Está en contacto sensorial con la madre y cómo intenta recuperar a su madre. Cuando comenzó el tratamiento conmigo tenía 4 sesiones a la semana, un esfuerzo desesperado por superar sus pérdidas, el duelo por su madre que recién había muerto, lo llevó a preservar las identificaciones más tempranas a través de mecanismos primitivos y altamente regresivos, caracterizados por la confusión del cuerpo femenino de su madre. ¿Se entiende? Confundía la mejilla de él con la mejilla de la madre, hablando de sentido. Tratando de la confusión del cuerpo femenino de su madre. Así trató de recuperar las identificaciones y vínculos perdidos con su madre. Entre los recuerdos más vívidos de Pablo estaba la persecución y castigo que su madre y su hermano sufrieron a manos de los nazis en Alemania y que él vio. Y otro recuerdo se refiere a un episodio que incluye un patrón muy especial de relación con la madre. Soñó que había un sueño galletitas blancas que se perdían en la nieve mientras él huía. Y como eran blancas, no se podían distinguir y no las podía volver a encontrar. Este sueño es un sueño hermoso. ¿Cómo se pierden las cosas de la vida? ¿O cómo perdió a la mamá? Pero en esa persecución masiva total, viviendo en persecución masiva y total, hace que la sea más difícil preservar las identificaciones formadas bajo el poder del terror, son difíciles de preservar. En el transcurso de una sesión habló de un sueño en el que vio a un tipo llamado Davis. Nada especial, ni muy bueno ni muy malo. Y mínimamente inteligente, a quien conocí en el ejército. Y bueno, íbamos en un camión que se incendió. Cayó en un barranco. Este sueño lo tratamos en varias sesiones, vinculado con lo que me he visto al inicio del tratamiento, sumido a entregarse a alguien que no lo podía conducir, yo que era el mal chofer, yo que no lo podía conducir bien y podía destruir y estar y caer al fuego, no solo el camión, sino las partes infantiles, de niño, simbolizadas en su hijo y la hijita en el sueño. El sueño obviamente desconfía de la habilidad de David Davis, el camionero, es el nombre de David, un padre que podía abandonarlo como un loco, que podía dejarlo sin seguridad. Pero el sueño representaba su historia infantil. Era una señal de una crisis inminente. Para mí fue una señal de crisis inminente.
hay cosas que se sienten. El paciente desarrolló ahí, comenzó con un delirio somático. Delirio somático, que es que haces un delirio con una parte del cuerpo. Se le pongo el nombre de delirio somático. No sé qué otro nombre ponerle. Hace un delirio con una parte del cuerpo. Y que yo llamé un delirio centrado en el cuerpo. Y decía que estaba convencido que la gente pensaba que él tenía labios y mejillas de mujer. Y se dejó crecer el pelo muchísimo. Iba dejando crecer el pelo. Y salía corriendo de mi consultorio. Luego a una cuadra de la avenida La Cera, consultorio, hasta que no se tapaba con su pelo largo, corría hasta la avenida, porque si no le iban a ver que tenía mejillas de mujer. Fíjense los esfuerzos de un adulto, de un niño, para recuperar los lazos perdidos de su madre, que había fallecido hace poco. Bueno, había tenido una buena relación, que habían pasado etapas muy terribles, y son sistemas regresivos o disociaciones para recuperar lo perdido. Era su forma de recuperar a la madre. Las alucinaciones sensoriales con su madre se hicieron tan intensas que terminó identificándose con una parte del cuerpo femenino de su madre. Pero así recuperaba a su madre, alucinándola, mejilla a mejilla de él y la madre, mejilla de mujer, mejilla de bebé. Recién durante el tratamiento psicoanalítico conmigo comienza a percibir que es una forma de tener un trozo del cuerpo de la madre en su mejilla, un vínculo con la madre. Es una forma de tener una relación con mamá, ya confundido con la propia madre. Lo que quiero mostrar como los dramas de la niñez, de los primeros años de vida, se expresan a través del cuerpo y aparecen después de muchos años. Pero hace falta la atención cuidadosa y delicada y tener sesiones, si es posible, día a día para ver las pequeñas modificaciones del paciente con el analista. No debe perderse la relación con el analista ni la transferencia. Y descubrir lo que aún es desconocido para el paciente, esa es nuestra tarea. Las separaciones concretas que muestran todos estos pacientes encuentran su expresión a través de cómo a través del cuerpo tratan de recuperar lo perdido. Pero depende de la creatividad del analista de recibir formas poco comunes de comunicación. No son poemas o lenguajes, son lenguajes raros, alucinación. Y eso depende de la sensibilidad y el coraje de descifrar lenguajes alucinatorios totalmente locos que están fuera de los libros. Pero acuérdense, hace falta 5 años de intenso análisis para que un paciente comience a soñar. Y sobre todo, hay que aprender a escuchar con el corazón. No escuchen palabras. Escuchen con vuestro corazón. Para escuchar mejor a los pacientes, no hay mejor solución que escuchar con el corazón, con las emociones del psicólogo. Este es el resumen del trabajo. Y si me quieren preguntar, necesito...
Esto es para los que me quieren preguntar algo. Porque tuve una reacción muy rara en los oídos con la primera vacuna contra el COVID. Y me dejó mal de la audición. La primera vacuna era rusa. No, les explico por qué necesito que si van a hablar, que hablen a través de esto. ¿Quién coordina esto? José Sargent acá. Yo no veo a nadie. ¿Son de arriba? No conozco a nadie más que son ellos. ¿Quién? Más que son ellos, no conozco a nadie. Esa no es la que vos nombras siempre, María Paz. No. ¿Eh? No, nadie. Voy a bajar la mano, porque no combina nadie, no quiero salir. ¿Y dónde está la mano tuya? La vez que en reacciones vos subís la mano, levantas la mano, entonces sale. Única complicado. No nos quedan los preguntas a ver. ¿Me puede hablar ahora? Hable. Hábleme. ¿Sí? ¿Me escucha? Vale. Pues entonces, en primer lugar, le damos las gracias por esto que nos ha explicado y por tanta sabiduría y tanto trabajo de tantos años. Ahora, pues animo a todos los compañeros a que, ya que tenemos este artilugio maravilloso, que empiecen a dialogar con el doctor Rosenfeld y que puedan plantear sus dudas y sus preguntas. Los compañeros que están conectados online pueden escribirlas, las preguntas, porque si no es un poco liado, y entonces usted podrá contestar a las preguntas que ellos escriban. ¿Vale? Pues adelante. Sí puedo, sí. Seguro que sí. Es que se puede escribir en un chat. Pero el que quiere hablar hay que pasarle. Sí, claro, sí. No puedo levantarte la mano. Vale. Por favor, os acercáis y habláis aquí dentro. ¿Por aquí? Sí. Sí, grita, habla fuerte. Sí, se me oye bien. Bueno, primero, eso va al oído interno. Sí, es magia. Esto que activen. Esto que han inventado es magia, va al oído interno. Es mágico. Bueno, agradecerle de nuevo esta conferencia que nos ha dado y también porque yo había leído de su libro psicótico, ¿no? Y me inspiró muchas cosas, porque ella decía que algunas de esas cosas las ha comentado también hoy, ¿no? Entonces, cuando usted dice que hay que ver al paciente con el corazón, ¿no? Yo pensaba, sí, es la contratransferencia, pero tal como yo lo entiendo, tenía la capacidad de empatía, de meterse, digamos, en la piel del paciente, ¿no? Creo que se refiere a esto, ¿no? Y luego que, claro, tratamientos de a los 5 años el paciente empieza a soñar, ¿no? Yo pensaba la dificultad con tantos pacientes hipóticos y con personas psicosomáticos que a veces no tienen esa oportunidad de tener una analista que los ve cada día, casi, ¿no? ¿No? Que están en instituciones. Si a usted se le ocurre a nivel institucional, ¿qué remedio se podría hacer? No, no me quedo. Entonces no. Gracias por haber leído presentación y ahora pongo a nivel institucional
como aprendimos algo de tratar a un paciente de 5 años, 11 años, un niño autista, tenemos algunos elementos para trabajar más rápido en una institución. Porque aprendimos cosas de una paciente porque sangra. No hace falta esperar 5 años. Traté a un niño autista, varios, pero uno 11 años seguidos, desahuciado por 5 hospitales, dado como no curable desahuciado hasta un bestia que tenía un informe de médico, le dijo, déjelo abandonado, no está más. La madre nunca le creyó a estos bestias llamados, que hacían pasar por médicos, y buscó otros tratamientos. Y gente muy humilde, leía todos los días el diario donde había conferencias sobre niños autistas. Y en una conferencia alguien menciona que la famosa Frances Tosti de Londres tiene un discípulo en Buenos Aires, el que era mi apellido. Entonces le pide el apellido y no sé dónde está. Y llamó a todos los Rosenfeld de la guía telefónica. La atiende la mucama, que son 20 años que está en casa, Carmen, que ya sabía cómo atender. Le digo, sí, es él el que atiende. Deme su teléfono y ya le digo a él que la llame o usted lo llama a él. Inmediatamente lo vi el sábado. Durante todos los años, sí, estaba el padre, la madre y la hermanita, que se ve en el filme. Yo trabajo como trabajaba Winnicott. No existe el niño solo. Gracias a un niño solo que lo vas a poner en el diván. No, el niño no existe solo, existe con la familia. Una familia humilde que venía desde lejos. El padre, la mamá y la hermanita. Y la madre, lo verán en el film, que le dejo ahora, que lo copie. Después lo copian ustedes. Está subtitulado en inglés. En Francia tiene un subtitulado en francés. Es muy fácil de hacer otro subtitulado. Como le expliqué al doctor Antonio, me lo explicó el técnico. Borrá lo que está escrito en inglés y pones arriba en español o catalán. Eso me lo dijo el técnico, yo no. Y entonces un niño que está desahuciado y una madre coraje, que cree en el hijo, lo que se puede lograr 11 años después. O sea que siempre hay que tener una madre que apoye, un padre. En el libro Los Psicóticos está el paciente drogadicto, con cuchillos, droga, vivía en una villa miseria, en villa de casas de cartón, en el suelo, en el barro, con vendedores de droga, sí, cocaína, prostituta y drogado. Y ya lo quiso acuchillar al padre, si se acuerda, 2 o 3 veces, hasta que el padre me conecta y nadie lo quería atender. Un señor de 34 años, en ese estado, nadie lo quería atender. Déjelo en el hospital. Solamente un loco como yo se le ocurre que sí. Lo voy a atender porque el papá me ayuda. Entonces fuimos juntos al Palacio de Tribunales, de un acta de que me permiten internarlo. Y yo lo veía 7 días por semana. 2 años, 7 días por semana.
El sanatorio pequeño que era de un querido amigo mío, casi todos los residentes se psicoanalizaban. Y me guardaba la habitación para que sea más o menos la misma hora, la hora del té, excepto el domingo, que tenía que ser 2 horas más tarde, porque hay un problema muy serio. O jugaba Boca o jugaba Messi, había que llegar más tarde el domingo. Ese era el problema de la hora más tarde el domingo. Pero también lo atendía los domingos. Más tarde, por supuesto. Entonces no hay que perder el coraje. El niño este, que lo trajeron desahuciado, y yo no sabía cosa de él porque los padres estaban bloqueados. No sé si aparece ahí que la madre en un momento, igual venía la madre con el niño resfriado y con gripe, viajaba en colectivo y en tren. No tenían plata para viajar 2 veces. Solo podían pagar un viaje en tren o colectivo. Yo los atendí 11 años. Y la madre lo traía en una escena que lo van a ver en el film, aunque él estuviera resfriado y con fiebre, y vino la madre viajando igual y lo trajo. Para decir, ¿sabe lo que me dijo Benjamín hoy? Que él cree que ya no es más Pinocho en madera. Y la escena final de ese video es, ya no soy Pinocho, soy un niño de verdad. El film comienza con mi secretaria, que en realidad era la amiga de mi hija, que se angustiaba mucho y no podía seguir filmando, porque se golpeaba la cabeza contra la puerta del baño, la pared, y se angustiaba. Y le decía a Araceli, te estás angustiando mucho, no podés aguantar esto de un chico de esta edad que le golpea, ¡boom!, contra la cabeza, contra la pared. Es muy angustiante. Y otras cosas que yo no supe. Cuando me llama, me dice, estoy atragantado. Ah, eso. Me dice una señora por teléfono, yo, ¿es usted el doctor que atiende a Benjamín? Sí, sí, yo soy la vecina de enfrente. Ah, ¿sabe qué? Si me autoriza a hacer una misa para honrarlo a usted. Y si quiere venir, ¿cómo no? ¿Sabe qué pasa? Que lo vimos venir de la escuela con su guardapolvito, cuando antes estaba tirado en el suelo en la calle, comía basura de los tachos de basura. Siempre hay que tener esperanza de que todo es curable, por más loco que parezca, siempre que haya una familia que apoya y alguien que tenga un poco de cerebro, por supuesto. Y que esté bien alimentado el primer año de vida. Si no hay proteína, el primer año queda difícil el crecimiento simbólico. Y si hay guerras en esa época, también está muy difícil el efecto de las guerras que están pasando en los niños pequeños en este momento. Sabemos cómo se puede curar, pero el asunto es que no podemos curar a los locos, como dicen países, y mandan gente a matar y matarse. Pero sabemos cómo se puede curar un drogadicto grave, cómo se puede curar un autismo, y sabemos cómo se puede cuidar a un bebé, detectar precozmente cualquier síntoma de mala relación o patología
y ayudar a la madre y al bebé. Y siempre tener la mente de que todo es curable. Todo episodio psicótico en la adolescencia es algo transitorio. No entren a definirlo, ¿no? Como que es esquizofrenia juvenil, incurable, electroshock internacional. No, son crisis de la adolescencia que duran y que se pueden curar. Solo necesitas un psicoanalista o un psiquiatra con sentido común y alguien de la familia que ayude. Todo es transitorio, nada es fijo. ¿Cómo es la vida, va? Háblame acá. Quizás habla levantada porque sí. Si no, no te oyen de atrás. Y fuerte. Una pregunta que hacer sobre un paciente de niño autista. Si hubiese sido preferible recibirlo con la madre. Yo lo recibí durante un año, una vez por semana, un niño vietnamita que habían ido toda la familia del Vietnam porque habían entrado los del Vietcong y asesinado al tío o a los abuelos, y ellos huyeron con lo poco que tenían, y en el trayecto de venir con poco dinero. El barco o la chalupa, no sé qué, si era una embarcación precaria, naufragó. Los recogieron en un barco de salvamento de Cruz Roja y los trajeron hasta aquí y me los vendaron a mí en el Cruz Roja. Entonces, Chelín, me acuerdo que se llamaba Chelín, no hablaba. Y la madre dejó de hablar, dejó de relacionarse con él. Los 5 primeros años hubo buenas relaciones, estuvo alimentado al pecho, pero después ella enmudeció. No hablaba y estaba permanentemente sentada en un rincón de la casa, sentada en el suelo. Entonces, de asistencia social, no. Trabajaron, les daban comida, etc. Entonces, yo estuve trabajando con él y le dejaba la caja de juegos, pero él no tocaba la caja. Y poquito a poco se iba acercando a mí. Yo le intentaba hablar hasta que un día me cogió la mano, me la puso encima de la mesa. Y entonces me hacía abrir y cerrar un interruptor de la luz. Estuvimos trabajando, pero como iban por Cruz Roja, solo permitieron 12 meses de tratamiento. ¿6 meses? 12 meses, un año. Un año, a una vez por semana. Entonces, yo ahora, puesto aquí y escuchándolo a usted, estaba pensando, si hubiese sido positivo, decirte que vinieran madre y el niño. El padre era como si no existiera. No sé dónde fue, pero me parece que estaba con ellos, pero no aparecía para nada. Yo pregunto esto, ¿no? ¿Hubiese sido positivo trabajar con los dos? La verdad que la admiro de una tarea valiente que se ha hecho con un chiquito tan sufrido, lo que se dice traumas. Yo la felicito y la admiro a usted. No puedo decir lo que pudo haber pasado en el pasado. Lo único que le pido es que cuando el doctor Antonio haga la copia del DVD,
cómprele uno, páguele el DVD. Y vea cómo yo trabajo con todas las familias de él. Pero siempre es bueno que el niño no esté solo. La palabra de Dios, que el niño no esté solo. Pero si un niño, con lo que pasó, de una madre que quedó paralítica corporalmente de lo que vio, como todos los que han pasado la guerra y los campos de concentración, quedan paralizados y no pueden hablar. ¿De qué vas a hablar? ¿No puedes explicar lo que está pasando? ¿Qué palabra hay para explicar la matanza que viste? Es lo innombrable. Entonces, ¿para qué hablar? Vos no me vas a entender. Yo no tengo palabras para expresar lo que sucede. Hay cosas que no se pueden explicar en palabras. Y es admirable lo que usted logró, que toque la mano, se acerque, juegue con la luz. Pongamos un poco de luz y salgamos de la oscuridad. Salgamos de la oscuridad en la que vivimos. Doctor Rosenfeld. Y el alba triunfará. La famosa ópera Nisum Dorma. La noche se irá y el alba triunfará. Usted logró eso. Con que el chico le toque las manos y juegue, ya es una cosa maravillosa. Pero usted lo hizo porque transmitió afecto, ¿no? No porque le habló. Por eso yo usé tanto las palabras que repito, ¿no? Las tomé del poeta, el autor del Principito, Saint-Exupéry. Cuando el zorrito le dice: si te voy a escuchar bien, y voy a escuchar a ver lo peor. Si quieres escuchar mejor, aprendí a escuchar con el corazón. Y usted lo que logró es que la toque y prenda la luz. Ya es éxito. Lo sacó del enmudecimiento y encontró un contacto humano. En tan poco tiempo de tratamiento. Ahora, yo no puedo parar de enojarme y hacer discursos políticos. Con el psicoanálisis no podemos. A los locos dictadores que mandan gente a matar y matarse y terminan destruyendo mentes de millones de niños. No podemos curar el cáncer tampoco. Por ahora. Entonces yo veo estas cosas de este chico del bien con cosas horribles que atendí. Si yo le digo atendí pacientes de campo de exterminio, no atendí, me enseñaban a mí. Entonces hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos, pero siempre la esperanza de que podemos, en lo que nosotros podemos, sí, bueno, lo mejor que podemos. Doctor Rosenfeld, aquí hay Graciela Jajam que le dice: felizmente tuvimos la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Si puedes comentar lo que compartimos con Karin, que nos traducía. La doctora Jajama es una psicoanalista didacta de Buenos Aires, muy capaz. Y en una entrevista vino mi hija Karin, mi hija mayor, que es médica, y que fue médica psiquiatra,
y trabajó 19 años en el hospital de Freiburg, sur de Alemania, en la frontera suiza. Ese día estaba, la hice venir a mi hija Karin, por el alemán, aunque yo entiendo alemán, los abuelos míos hablaban alemán dialecto antiguo del año 800, el alemán que hablan los abuelos míos, pero se entiende lo básico de las palabras. Y era el chico que venía con el padre, era la última esperanza, era casi una entrevista legal, o quedaba en el lugar donde venía del norte de Europa, en una escuela, internado como autista para siempre, o era que venga a Buenos Aires el juez que haga una consulta conmigo. Los test de genética dieron todo normal, lo hizo la persona más importante del mundo, la que hizo los ADN de los terremotos de Italia, de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, y después todos los análisis, esto con todos mis colegas que saben más de esto. Y después comenzamos a hablar, un poco en alemán, un poco en castellano, algo hablaba el papá en español, ¿eh? El papá podía hablar español, ¿no? Y el chico algo chapuceaba en español. ¿Se dice chapuceaba? No es una mala palabra. No. Algo el chico podía decir en español, la otra en alemán, que yo le entendía, en mi jacari le contestaba en alemán. Pero me sale algo, esa cosa intuitiva. Tu mamá vive con el novio. Entonces yo le pregunto en alemán. ¿Te pegaba a él? Ya. ¿Así o así? Así. El papá estaba sentado atrás y se desmayó. Nunca supo o nunca quiso saber. ¿Cómo no se va a volver autista, aislado, un chico de esas condiciones? Y lo querían meter en una de esas escuelas que son para dejar chicos lisiados. Con lo cual decidieron que se quedaba en Buenos Aires a tratarse. Esto es lo que pide la entrevista. ¿Cómo salvamos a un chico? Que lo dejen internado de por vida. Como casi dejan al niño Benjamín, autista. Y un bestia dijo, déjalo en un orfanato, no vale la pena. Y bueno, pasan estas cosas que salvamos gente. Ayudamos a mucha gente. Sí. Ahora, la lucha y el estrés, Rosén, una otra vez. Cuidado, cuidado. No, tu poses al costat de la boca i parles. Fort, parla fort. Que me oye? Sí, sí. No, que muchas gracias por tu trabajo. Me lo encuentro muy rico, muy creativo, y que nos ayuda mucho a comprender. Yo que pensaba que a nivel de institución, cuando estamos preguntando, bueno, pero nosotros en las instituciones no podemos hacer análisis, hay mucha gente que no puede llegar al análisis, la mayoría, ¿no? Entonces, pero teniendo digamos, la comprensión o recibiendo la comprensión que usted da, y teniéndola presente, por ejemplo, pudiendo comprender o intuir este caso del chico que tenía contacto con la madre, se separó de la madre porque se separaron, se le descamaba la piel, ¿no? De todo el cuerpo. Y de todo el cuerpo. Si uno puede intuir y tener la comprensión esa, sin decirlo, un niño pequeño con el juego, con la actitud, con juegos que puedan pensar o representar la separación de tocar la cara,
tocar. Hay que esperar, hay que ayudar. Hay que jugar, pero esperar, no apurarse. No apurarse, pero quizá uno puede estimular juegos o aprovechar juegos del niño sin decir. Entonces, ah, claro. Entonces, pone muñecos. Y puede llegar a ayudar a que se vayan desarrollando. Sí, total, ¿no? Está muy bien. Sería todo. Como una aplicación. Pones muñecas y muñecos que le sacas la ropa, por ejemplo. Esto mismo. Eso es que... Y yo siempre digo lo mismo a todos los que supervisan conmigo, con niños. Hay que estar a la altura de los ojos del niño. Se tiene que sentar en el suelo sin los zapatos. Si estás sin los zapatos, el niño entiende que no te vas. Y trata de no tener agujeros en los medios. Siempre hay que estar en el suelo a la altura de los ojos del niño y sin zapatos. No, es muy importante eso de estar sin los zapatos. Quiere decir, no me voy. Está muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Pero será. Sí, una pregunta. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, pero far que te sentin també el darrere. Parece, no, parece. Vistas de la casa y los padres, ¿no? Saben, me he acordado, ya dice algo en tu libro, de nuevo, y en una entrevista que hicimos en nuestra revista Temas de Psicodrama, que dejó la revista, cuando usted habla de que hay autismos que no son patológicos, sino que, lo que tengo que decir, es como meter una parte del ser sana en el bolsillo y cerrarlo. El autismo encapsulado. ¿Cómo se abre esto? Supongo que, ya lo he dicho, ¿no? Muchos años, no solo de una interpretación adecuada, sino de afecto y de vínculo afectivo, ¿no? Pero explico un poco esta metáfora del bolsillo, ¿no? En realidad lo que usted dijo es la pregunta de que hay una parte del autismo que se guarda encapsulado. Yo le puse un nombre, pero los nombres se inventan y no sé si explica. Lo llamé autismo encapsulado. No se puede sacar, aparece solo. ¿Por qué puse autismo? Porque es un poderoso movimiento como el autismo que lo tiene cerrado, como es el autismo patológico, no lo deja salir. En cambio, la disociación cada tanto se suelta y provoca confusión. Esa es la gran diferencia que aparece algo oculto y el paciente se confunde. El encapsulamiento autista lo aprendí de gente, yo no lo inventé, me lo enseñaron a los pacientes. El trabajo que leí es de los pacientes, más que mío. Encapsulamiento autista lo utilicé por primera vez en el Congreso de Hamburgo. Fue el Congreso de Identificación y Fenómeno Nato. Con pacientes, porque la mayoría de los pacientes que salen de los campos de muerte de Auschwitz se suicidan, sí, los que pueden salir, los pocos, y otros rehacen su vida, como muchos terminaron siendo amigos míos. Pero en realidad no sé si los pacientes me enseñaron a mí. Y entonces, y el modelo es que lograron guardar en una parte de la mente, preservar, la palabra clave es preservar, lo más valioso de la infancia y el idioma de la infancia. El paciente italiano huye
de la persecución judía en Italia y se esconde en los Apeninos, donde por suerte encuentra a los resistentes, y lo toman y lo cuidan. Y vivió en Buenos Aires muchos años y juró que no hablaba más italiano. Y un día se pone a hablar en italiano. No se dio cuenta que hablaba en italiano. Pasó lo mismo durante el Congreso. Yo estaba con Didier Zier, la mujer Anian Zier, las traductoras, no sé si estaba Meltzer o quién, y de repente viene uno, de Holanda, era Van Gelderen y Trenet, creo, y dice, se acercan y dice, mire lo que pasó. Eran de Holanda. Estamos en la reunión de todos los martes de confraternidad norteamericano holandés. Y es un chico holandés que salió a los 3 años de Holanda en un barco que salvó de casualidad de los nazis y nunca habló holandés, porque no entendía ni hablaba. Y estamos en el cóctel después de su trabajo. Algo provocó su trabajo. Estamos en el cóctel de confraternidad. Entonces vinieron todos, venga, que escuchen todos. ¿Y sabe qué pasó? Tomamos cóctel y estábamos hablando y siguió hablando en holandés. Él no se dio cuenta que siguió hablando. De repente lo que está encapsulado sale. Y ese joven, como los otros que atendí, no se suicidaron, pudieron hacer una vida normal. Guardaron lo más valioso de la infancia. Es una cápsula para preservar lo más valioso, pero no es disociación. Y la paciente alemana se puso a cantar en alemán en sesión. Digo, casi no se acordaba del alemán. Se puso a cantar en sesión en alemán. Se abrió la cápsula y apareció lo que estaba encapsulado y guardado, sabiendo que alguien está cuidándola. A eso me refiero como encapsulamiento autista, que es un nombre inventado. Un nombre inventado que nunca explica todo. Pero eso me lo enseñaron los pacientes. Es algo que yo inventé. Me lo enseñaron ellos, yo solo lo escribí. Yo, perdón, así después también me escucha. Yo creo que hemos llegado a las 10 en punto, quizás con ganas de ir pensando con más calma todo lo que el doctor Rosenfeld nos ha ido explicando, y que yo creo que, no sé, me parece, ¿no?, un poco como con la intervención de Lucía Viloca, nos ha evocado cosas, recuerdos, imágenes de nuestro propio trabajo y un poco con este ensueño, con esta reverie que junta el trabajo del doctor Rosenfeld con lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, en el corazón de nuestro trabajo, yo creo que nos vamos muy bien alimentados. Así que le damos las gracias, muchísimas gracias, doctor Rosenfeld, por habernos ofrecido esto y nos vemos mañana. Mañana en la jornada, cuando usted recibirá el premio por este trabajo tan lindo. Gracias, doctor. Gracias por venir. Voy a apagar este invento. Pues también.